días, don Santiago. Hola. Quería darle el pésame por lo de su hija. Gracias, amigo. Siéntense. Siéntense, por favor. Creo que nos quedamos en la lección 26. Don Santiago, queremos hablar con usted. Hemos leído en la revista su descubrimiento. Es inmenso. Bueno, nosotros, la otra tarde, al darle la mano, no era solo porque sentíamos lo de su hija. Es que estábamos orgullosos de usted. ¿Va a ir al Congreso de Berlín? ¿Para qué? Tienen que saber lo que ha hecho. Usted es el único que puede hablar allí. Siéntense. Siéntense, por favor. Dejémonos de fantasías. De todas formas, en atención al interés de ustedes, hoy no hablaremos de la lección 26. Les expondré mi punto de vista sobre la célula nerviosa. Puedo decirles con toda certeza que las teorías sustentadas por Hirsch, Forel y otros grandes investigadores están equivocadas. El sistema nervioso no es una red continua, sino algo muy distinto. ¿Está todo dispuesto? Sí, señor. ¿El salón? En orden. Espere aquí. Voy a revisarlo todo. Sí. Si llegan sus excelencias, me avisa. Perfectamente, señor. Lo que yo quiero saber es en qué hotel he de hospedarme. La carta decía que me esperarían en la estación, pero no he visto a nadie. Sí, sí, desde luego. Ya se lo dije antes. Pero yo he venido porque me han llamado. ¿Esto no es serio? Ya están ahí. Deje el paso libre, por favor. Vamos. ¿Quién es? Profesor Kelliker, presidente del Congreso. Un genio. Ese es Kelliker. ¿Es simpático? No lo sé. ¡Demonio, que me dejan fuera! ¡Oiga, oiga! Sí, sí, después hablaremos. Pero yo soy congresista, represento a España. Ah, perdone, deme el maletín y el paraguas. Tome el paraguas, el maletín no. Abra. Es un gran paso para la ciencia. Ha sido una brillante inauguración. Estos contactos deberían ser más frecuentes. Indudablemente. Soy Ramón y Cajal, de España. ¿No recibió unos trabajos míos? Desde luego, muy interesante. Soy un gran admirador de usted. Gracias. De todos modos, deberían ampliarse las bases del Congreso. El próximo puede ser en París. Eso creo yo. Aunque este congreso solo nos hubiera ofrecido la oportunidad de contemplar al microscopio las maravillosas preparaciones de Weigel, presentadas por nuestro ilustre colega, el profesor Retzius, su celebración estaría justificada.
Mañana por la mañana nos despediremos con la alegría de saber que la ciencia prosigue su camino. ¿Hemos acabado ya? No, falta el profesor español. Llegaremos tarde al concierto. Tiene la palabra el representante de España. Señores profesores. Perdone un momento. ¿Va a ser muy extenso? Yo pensaba... Sí. Lo que tengo que decir es bastante. Entonces, si no le importa, podríamos aplazar su intervención hasta mañana. Hay un acto oficial dentro de 20 minutos. ¿Qué prefiere? Claro. Siendo oficial, yo tenía ilusión de que fuera esta noche. Pero no quiero que se molesten por mí. Dan lo mismo mañana. Gracias. Si quiere acompañarnos. No, señor. Muchas gracias. He aprendido bastante. Todos estos señores saben mucho, pero sobre todo hablan tan bien que uno les creería aunque no fuera verdad. En eso yo voy a ser un desastre. Pero no te preocupes. Aunque no me hagan caso, este viaje ha sido muy provechoso para mí. Tengan preparados los coches, saldrán enseguida. Sí, señor. ¡Deprisa, vamos! Y antes de mostrar a ustedes mis preparaciones micrográficas, quiero exponerles mi punto de vista. Me refiero a la anatomía de la célula nerviosa. Es decir, no se puede aceptar ya la teoría reticular. La fisiología del sistema nervioso es distinta. Las células son independientes entre sí. Lo que es continuo es la corriente que va de unas a otras. No existen las redes nerviosas que algunos sabios, basándose en observaciones incompletas, habían imaginado entre las células. Estas representan verdaderas unidades independientes. Los cilindroejes terminan a favor de arborizaciones libres que se aplican al cuerpo de las células o a sus prolongaciones protoplasmáticas en forma de bulbos o mazas terminales. He trabajado mucho sobre esto. Puedo enseñarles en el microscopio el terminal de una célula nerviosa. Creo que les estoy cansando. Yo hablo bastante mal, pero ustedes verán aquí que puedo demostrar lo que digo. No quiere verlo. Perdóneme. En los coches. Que esperen, no sé lo que pasa. ¿Cuántos años llevan trabajando en esto? 10 años. Claro. ¿Cuántos investigadores? No. Esto lo he hecho yo solo. ¿Usted solo ha hecho esto? Sí, maestro. Señores, estamos ante un descubrimiento enteramente genial. La parte más oscura del cuerpo humano ha dejado de ser un misterio. Pueden verlo aquí. Es increíble. Un hombre solo, un genio, acaba de cambiar el rumbo de la medicina. Yo lo proclamo aquí ante el mundo y reconozco al profesor español Ramón y Cajal como el primer investigador de nuestro tiempo.
Permítame, Cajal. Gracias. No, si yo no... Cualquiera también... Gracias. Enhorabuena, profesor. ¿Cuándo puede venir a Londres? No, si yo tengo que ir a casa. Desde luego, pero para nosotros sería un honor escuchar su primera lección. Claro, claro, pues... ¿Y por qué no a París? Es lo más lógico. París, pero ustedes creen que yo... Si allí no me conoce nadie... Profesor, unas declaraciones para mi periódico. Dígame, ¿esperaba este éxito? No. No, señor. ¿Qué va? Yo no. Pero estos señores dicen... que tiene algún interés. Yo no lo sé. Yo pienso... Yo he querido. Se pone uno a trabajar. De pronto... Ahora resulta que... Pero es bonito, ¿sabe usted? Es... Ha estado bien. Muy bien. Yo... ¿Quiere que le diga? Estoy hecho un verdadero lío. Sabe que me llamo Santiago. A la fuerza. Desde hace 2 meses en los periódicos no vemos otra cara. Además, yo también soy de 4 caminos. ¿Esto qué es? Oye, vamos a salir por el otro lado, deprisa, vamos. ¿Pero qué se han creído que es la medicina?